Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Hoy os quería comentar un problema que se da con bastante frecuencia en los auriculares inalámbricos TWS, más conocidos como True Wireless. Muchos usuarios a menudo reportan problemas con la batería de dichos auriculares y se preguntan el por qué uno se descarga antes que el otro. Y al momento es inevitable pensar que uno de los auriculares está roto o la batería no funciona bien. Pero la realidad en muchas ocasiones es el marketing de los fabricantes que nos venden como que son unos auriculares totalmente Wi-Fi e independientes, y aquí está el error. Vamos con la explicación. En teoría, cada auricular tiene los mismos componentes y deben trabajar de manera independiente. Por ejemplo, en los de gama alta vemos la función de que cuando te quitas uno de los auriculares la música se detiene, o la función de poder utilizar un solo auricular en lugar de los dos. Pero en la práctica, para la mayoría de estos auriculares no hace bien el proceso, y ahora os contaré lo que ocurre. Esto pasa porque en muchos casos no tienen nada de independientes, y lo que realmente está pasando es que uno es el que lleva el peso del proceso y conexión, más conocido como master, y el otro hace de esclavo, que es el que recibe las instrucciones, y por culpa de este proceso verás cómo uno se descarga más rápido que el otro. El máster bajará su carga de manera más rápida debido a la cantidad de procesos a realizar, mientras que el otro, que es el esclavo, notarás que su carga es bastante normal. Estas anomalías, a la larga, hacen que la vida de tus auriculares empeore por estas dos razones. En un primer momento, el problema solo reside en que uno tiene más carga de trabajo que el otro. Pero en unos meses sí que será un problema de batería, ya que pongamos por ejemplo que la batería integrada de cada auricular tiene 200 ciclos de carga. Si uno tiene que trabajar el doble que el otro, llegará antes a esos 200 ciclos y tu batería morirá, con lo que sí que tendrás un problema de batería. Pero realmente el problema es la mala fabricación, ya que no todos los fabricantes tienen una inversión fuerte para realizar estudios en profundidad en laboratorios y sacar un producto de garantía. Prefieren engañarnos con un marketing ambiguo y en la mayoría de los casos no son verdaderos. Así que si alguna vez os ha pasado, tener claro que es fallo del fabricante y posiblemente os vuelva a pasar hasta que toda esta tecnología evolucione un poco más y la fabricación de los procesos sea más precisa y exacta. Bueno amigos, si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!